Y estuvo exquisito. Amén. Dios los bendiga a todos. Por la gracia del Señor. Tenemos un ministerio evangelístico y gloria a Dios. Por muchos. Gloria a Dios. Por años, ¿verdad? Gloria a Jesús, estamos en eso. La otra vez le conté, ¿verdad?, el testimonio, ¿verdad?, de lo que me ocurrió, ¿verdad? Gloria es el nombre de Jesús. Aleluya. Y cómo Dios me levantó, ¿verdad?, de ese accidente. Y es irónico, yo digo un poco irónico, ¿verdad?, que me tocó el yelmo. Y ese día de ese accidente en motora, yo no usaba el yelmo, no lo tenía. Y recibí lesiones también en la cabeza, gloria es el nombre de Jesús. Y es como irónico, pero Dios sabe lo que hace. Bien, el yelmo, esto lo utilizaban desde el principio, ¿verdad? Desde la guerra, lo utilizaban los soldados. Y habían diferentes cascos, porque esa es la palabra, cascos, diferentes cascos que utilizaban, ¿verdad?, los soldados. Estaba el casco que protegía nada más, ¿verdad?, la cabeza, y el casco full face, que te protegía también la cara. Fueron, ¿verdad?, acondicionando esos cascos, gloria es el nombre de Jesús. Y es tremenda protección. Además de eso, también estoy en la milicia. Y fíjate, se me quedó. Iba a traer uno de los cascos que se usa, para que ustedes vieran qué pesado es. Y la razón de que se usa así tan pesado y tan duro es para repeler las balas, o sea, para que las balas no le entren a uno en la cabeza. Gloria es el nombre de Jesús. Que yo no sé por qué la milicia no hace el full face ese, para que tampoco nos entren en la cara la pala, pero ellos sabrán. Y así Dios es perfecto. Cuando Dios pone toda esa armadura, ¿verdad?, Dios no deja el cuerpo desatendido de nada. Y lo compara con la palabra. Y el yelmo de la palabra junto con la espada lo compara con la palabra. Óigame, y no hay una protección más grande que nosotros como creyentes tengamos, que nos agarremos, ¿verdad?, de esa palabra del Señor. Si el Señor dice que te va a proteger, créeme que te protege. Así es. Y tú tienes que creerlo. Si el Señor dice en la palabra que Él te va a sanar, créelo que Él te sana. ¿Ve? Y por eso Él va comparando con su palabra, ¿verdad? Él está comparando con su palabra cada objeto, ¿verdad?, de esta armadura. Y Dios, y es importante que el creyente haga suya siempre su palabra. ¿Saben algo? El enemigo dice que Puerto Rico ya no tiene remedio. Yo digo que tiene remedio. Las personas dicen que esto del gobierno no lo arregla nadie. Y yo digo que por su palabra Dios lo puede arreglar. Ay, hermano, pero acuérdense que la Biblia dice que esto se va a poner peor, ¿verdad? Cada día peor. Sí, la Biblia lo dice. Como me dijo un evangelista en una ocasión: varón, ¿para qué yo ir a esas actividades que ustedes van allá a coger sol y eso? ¿Para qué si esto, esas protestas son vanas? Y yo le dije, pues mira, le tengo una noticia. Cuando Jesucristo fue allí al templo, él sabía que ese templo iba a ser destruido.
Sin embargo, cogió el fuete y dio fuete allí y arregló aquello allí y sacó los cambistas de allí. Él sabía si llega a ser el otro y dice, pero si esto, de todos modos esto va a ser destruido. No, es que el creyente tiene, gloria es el nombre de Jesús también, que dejarse sentir en la comunidad. ¿Saben? En una de la república, no recuerdo bien, dicen que las cárceles estaban súper llenas. Y aquello era, de verdad, no recuerdo si fue Guatemala. Eso fue hace años, Felito, que nos lo contaron en la iglesia. Óigame, y una persona cristiana, Dios llamó de Puerto Rico y empezaron a evangelizar allí. Óigame, y las cárceles empezaron a vaciarse. Óigame, si esas cuatro personas hubiesen dicho, no, yo no voy para allá porque eso está mal, y eso es bíblico. Y el problema es que nosotros tenemos que creerle a Dios. No importa la circunstancia, no importa lo que usted esté viviendo, hay que creerle a Dios. Y ese es el yelmo. La palabra, créele a Dios, póntelo cada día que tú salgas a la calle, ponte ese yelmo, la palabra, yo te creo a ti. Ah, que el trabajo cada día está más malo, yo te creo a ti, no importa, si me votan me van a dar otro mejor. No dejes que eso te traume. Ah, que si mi esposa, yo busco que busque de Dios y no quiere buscarle a Dios, no. Créela, vela predicando, vela cantando también, créele a Dios. Y Dios demanda, ¿verdad? Nos demanda a cada uno de nosotros que le creamos a Él. ¿Saben algo? Yo estoy llevando un mensaje. Salgo para Estados Unidos el mes que viene. Y Dios me dijo, lleve ese mensaje por ahí. Y Dios va a demandar mucho de nosotros, los hombres. Ah, que si eso es machismo, eso no es machismo. La palabra dice que nosotros somos qué, mayordomos del hogar, y que somos qué, cabeza. Eso no es machismo, eso no estoy diciendo aquí que le den pela a las mujeres, no, estoy diciendo que ya es hora que tomamos nuevamente nuestro lugar, el lugar que Dios nos dio en el hogar. Usted pregunta, ¿por qué hay tantas pastoras? Por cabezones como nosotros, ¿verdad? Ah, que no queremos tomar ese principio. Entonces Dios levanta esas siervas de Dios. Son unas siervas de Dios, que quede claro. Esas siervas de Dios las mueve porque los cabezones no quieren hacer su trabajo. ¿Qué pasa? Que vamos a tener que darle cuentas a Dios. Vamos a tener que darle muchas cuentas a Dios. Ya el hombre no dirige su casa. No. Ella es la, mira, hay un programa que yo me río cada vez que lo veo. ¿Quién manda en tu casa? Y uno sale porque dice, soy yo. Pero cuando termina el especial dice, ella es la que manda. No, usted está equivocado. En su casa debe mandar usted como hombre. No estoy diciendo que usted depele en su casa, pero las últimas instrucciones las debe dar usted. Usted debe corregir su casa también, no es su esposa la que corría a sus hijos nada más. Usted también tiene que ir a corregir sus hijos también. Usted es parte de ese hogar, gloria es el nombre de Jesús. Y ese es el problema. Así que Dios los continúe bendiciendo y hasta aquí esta parte. Está con nosotros el pastor Efraín Vera, Coraza de Justicia. Hermano, que el Señor bendiga. Hey. La última vez que tratar de hacer un golpe de estado en casa, hermano, me salió caro. Pero ciertamente, felicito al pastor Félix. Porque Félix Torres. Porque quedó Félix, Félix. Al cuadrado. El hermano Torres. No sabía. Ese es el nombre más lindo que hay en el mundo, no lo sabía tampoco. Habla, papá. Ciertamente, esto tiene que darse mucho más a menudo y lo felicito. Porque es que los varones no hemos dormido en la zona de los 3 segundos.
y tenemos que despertar. Yo felicito a cada varón que se encuentra aquí. Y a mí me tocó la coraza de justicia. Y empecé a leer un artículo que tengo acá. Y me identifiqué bien tremendamente porque la coraza, en este caso del soldado, pues protege el corazón y los órganos. Y entonces el problema que estamos teniendo es que hay tantos ataques. Posiblemente hace unos años atrás, no sé, 20 años atrás, los ataques venían, no sé, del exterior,